Está ahí. ¿Ves ahí? Ahí arriba. Bueno, ahí. Avanti. Ezio. Prego. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Bizcochos? ¿O un café? ¿Qué es el café? Un brebaje muy peculiar que me trae un mercader turco. Toma, pruébalo. Un poco amargo para mi gusto. Diría que le falta algo. No sé. ¿Has pensado en añadirle azúcar, tal vez? ¿O leche? Supongo que es cuestión de acostumbrarse al sabor. Dejemos ya eso. ¿Dónde estábamos? Ezio inventó el café con leche. El fracaso en el palacio nos salió caro. Tardaremos en recuperarnos. Y sin duda Emilio aprovechará para reforzar sus defensas y seguir con su tiranía sobre todo el distrito. Quizá no comprendas nuestras razones, pero sí que compartes nuestro objetivo. ¿Por qué no reunís fuerzas y lo intentáis de nuevo? Si actuamos a lo loco, sufriremos. No sé, porque le llaman leche y leche. Abastecernos y trazar pero... No puedo permitirme esperar aquí sentado. Solo lechas leche condensada. No es lo que te café. Trabaja con nosotros. O sea, es una leche. Mis hombres ya han empezado a restañar sus heridas. Búscalos y ellos te darán trabajo. Cuanto antes les ayudes, antes podremos atacar. Molto bene, messere. Acepto. Sabia decisión. No, el café, el leche y leche, lleva... Ah, mira, esta, creo que esta es la misión que me da lo de saltar. El... Mierda, espérate. Ahora. No, el leche y leche, tú coges el café, lo echas y le echas leche condensada. Remueves y ya está, ya no hace falta echarle leche. ¿Para Hola, qué le vas a echar Rosa. Leche dos veces? Veo que tu pierna va curando. ¿Qué te parece, Venecia? Tiene su encanto. Lo que no me gusta es el olor. ¡Qué peste! Dime, ¿qué te trae por Tiene aquí? Colera pescado, Esperaba que me ayudaras con algo. ¿Con qué exactamente? Quiero aprender a trepar como tú. Oh. Va bien, puedo hacerlo. Bueno, yo no, pero... Franco sí puede. ¡Franco! ¡Mueve el culo! Enséñale a Ezio cómo llegar a lo alto de ese andamio. ¡Hostia! ¿Qué le pasa en los ojos? Empieza colgándote. Después salta hacia el saliente. Cuando llegues, agárralo con la mano. ¡No! Y súbete a pulso. Así. ¿Ves cómo funciona? Eso creo. No, tú echas Solo el hay café. Un modo de comprobarlo. Café lleva agua, no Prueba leche. Tú mismo. Por eso. Café. Y le echas la leche condensada. Y ya está. Ya no le echas nada más. Hecho. Yo, pero... O sea, es verdad, hay que saltar y agarrarse. Madre mía. No puede agarrarse directamente. No, no. Tiene Agárrate que... al saliente cuando estés en lo más alto. ¿Qué? ¿Qué tal lo he hecho? Los he visto mejores. Ah, tus crueles palabras me hieren como dardos. Está bien, fantasmón. Pongamos a prueba tus habilidades. A ver, Soy a ver, todo a ver, espérate, Dani. Reúnete con... Espérate. Tú coges, echas el café, recién hechito, recién salido de la ESO, echas el café en un vaso vacío, coges la leche condensada y la echas, ¡ya está! No, yo he hecho café... El café solo, lo he hecho. Y después le he hecho la leche condensada. Conmigo frente a Frari. Madre mía.
Un café que se hace con leche. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Es que el café lleva agua. O sea, el café se hace con agua. Bueno, con el... sí, con la humedad del agua. Del vapor. Venid, Amici. Para tener buena salud, no hay... ¿Ve? Me jodas, tío. No hay páginas del códice aquí. No. Tengo que coger esto. Fría la semana. ¿Ves? Filo sabe. No, Dari, no nos abandones, Dari. Sí, no, dinero, ¿verdad? Sí. Pues yo me hago una leche nada más. Hostia, no llega. ¿Qué estás haciendo aquí? A los intrusos me los cargo, Paxo. Hostia, ¿y esto? ¿Esto qué es? ¿Para subir arriba? ¡No, no, no! Esto es la misión que no quería hacer. Pues nada, voy a tener que hacerla. No quiero, sácame, gracias. Pero a ver, ¿tú te refieres al café café o al café descafeinado este en polvo? O sea, ¿tú coges la leche y le echas directamente el café? Yo voy a tener que estar así todo el trayecto, loco. A ver, tú coges el café en polvo, ¿no? O sea, el café, café, el de Tirma, por ejemplo. Y se lo echas a un vaso de leche. ¿No? ¿Hasta ahí bien? Página del códice. Mira, ve, hay una aquí. Y voy a aprovechar y voy a coger la de abajo también. Porque parece que por aquí puede haber algo. Sí, tengo leche en un... Uy. Vale, sí. Recuerda que tengo como 5 segundos de delay, así que... Esto es frío. En una cafetera. Ahí abajo. Vamos, a por él. No quería saltarte. Sí, pero es que allí el café se le, o sea, el café.
la leche, lo que es la leche normal, no la leche condensada, se le echa después al café. Las máquinas grandes esas. Que lo calientan con el aire ese. Que no sé para qué voy a volver a Monterrillón y si en verdad no lo voy a mejorar al tope. Pero bueno, ya veré. Si las cafeteras esas grandes lo que hacen es poner la leche, o sea, el vaso con leche, la ponen en la máquina y cae el café. Después ya le echas la leche condensada. Pero es que, a ver. Para hacer el café necesitas agua, ¿no? Entonces tan mal no iba yo. Ay. Hostia, no puedo pasar. Vale. Pues esa página tendrá que esperar. Golosón. Hay que acabar con esa execrable tara. Con ese enviado de Satanás. Déjame en paz. No he hecho nada. Se halla presa del terror, cautiva del miedo por los horrendos actos de un hombre. Debemos unirnos. No me cogerás, asesino. Trepar por andamios está bien para empezar. Pero a ver cómo lo haces en público. ¿Hasta lo más alto de esa torre? Vuelvo enseguida. Pero se acabó de subir. Joder. Ah, no, de esta no. Ah, coño, que tengo 5 minutos. Yo, 5 minutos. ¿Llegaré? En plan, no. Pero aquí sí. Pero, Ezio. A ver, Ezio. Madre mía, cómo está el Ezio. Nada, que Etsy hoy no tiene ganas de escalar. A lo mejor me va a faltar tiempo y todo. Solo tengo la mejor calidad. Mira, tío. Venga, a buscar un sitio donde subir. Mira, aquí. Perfecto. No llego. Por eso tengo que llegar hasta allí, ¿verdad? Sí. Pues es que al final
Acabo escalando esto otra vez. Debería haber esperado. Pero bueno, ya. Que sí, que sí. Pica la espalda. No, 3 minutos. Tres minutos justo. Has aprendido todo lo que yo podía enseñarte. Informaré a Antonio de tus progresos. Termina con tus otras tareas. Ya casi estamos. Cora, A las 12 corto. Una horita todavía. Hostia, para el otro lado. Yo el café no lo tomo leche. Yo café cojo café, así me saca y toda la cafetera, sin nada, y le echo leche condensada y así no le tengo que echar azúcar. Tal cual. Ben trovato, Hugo. ¿Hay algún problema? Rosa y tú escapasteis del Palacio de la Seda, pero los demás no tuvieron tanta suerte. Emilio los capturó y ahora va a ejecutarlos. ¿Sabes dónde los tienen prisioneros? Todavía siguen en el distrito, pero eso es lo único que sé. Tendrás que buscarlos. Os traeré a vuestros hermanos en un santiamén. La de soja es distinta, la de soja no tiene lactosa. Igual que la leche de almendra, cosas así. No puedes estar aquí. Dedujo que también puedes tomar leche de almendra, ¿no? Pues sí, es lo mismo. Que las dos. Ay. Mira. Por favor, ¿podríais iros con ellas? Por favor. Todo. Venga, empújale. Seguiréis con vuestros crímenes. El pueblo no lo consentirá. Sin escrúpulos, que solo disfruta con la muerte. Los mercados pertenecen al pueblo. Emilio dice que busca la unidad, pero lo único que quiere es con... Seguiréis con vuestros crímenes. El pueblo no lo consentirá. Señor. Los mercados pertenecen al pueblo. Emilio dice que busca la unidad, pero lo único que quiere es controlarlo todo. No seguiréis con vuestros crímenes. De algo hay que morir. What? ¿Tú no puedes ir con la...? Hay que acabar con él. Hay que detener a ese hereje sanguinario. ¿Qué? El deber de todo ciudadano que han sido. ¿En serio tenés que listar? ¡Aquí! ¡Qué rico! No toleraremos que nos trates así.
allí. Yo voy a trabajar con... Bueno, yo voy a trabajar el 24. Pero hasta la 1 o las 2, así. Bueno, Filo, gracias por pasarte. Nos vemos, loquete. Aprovecharé cada momento que tenga para poder hacer directo. Eso seguro. Ahora que se terminó ya la... El taladro ya... Eso va... Solo puede mejorar. Es curioso. Me resulta gratificante que hayan parado de pasar 200 coches detrás también. ¿Me puedo mover? ¿Tú que les metes con el pincho, tú? Escucha cómo chillan. Patético. No me extraña que su jefe se esconda. ¿Dónde está Emilio? Quiero librarme ya de esta basura. Tras de ti. Vaya, al final no eres tan idiota como parecía. Vamos. Calma, ya sabéis lo que hay que hacer. No, no. Tú no, el de la lanza. Eso. Venga, crack, a dormir. Déjame ir, por favor. Más. Yo también miro. Después de lo que acaba de pasar. Sí, Winnie. Sí. O sea, yo veo lo que han hecho. O sea, lo que ha hecho el tío con la lanza. Y me voy corriendo, pero más rápido que ya cierto YouTube. Vamos, con que llegue uno, me vale. Que todavía tengo que liberar a otros más. A mí una vez se me cayó uno. El tío se cayó y le pegó una... ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Esto baja de FPS? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está guardando, pero... ¡Dios! ¿Qué está guardando el juego entero? Yo me voy a quedar quieto hasta que termine de eso de dar vuelta. ¡Por la cara! Curioso. Justo lo anterior porque es el último vídeo que me quedaba. A ver si lo maté antes. Ajá. Y muere. Lo programé a las 12. Bueno, perdón, mentira, a las 11. A las 11 lo programé. Lo subí esta mañana a las 8. Bueno, de hecho, empecé el directo y se estaba subiendo. Me hace gracia, área restringida. Pero hay gente sentada en los bancos. Y gente ahí, ¿sabes? A ver. Quiero matar a los dos a la vez. ¿Dónde está? Coge el arma. Atácame tú. No. El del casquito. Atácame. Ahí, venga. Ya podéis correr. Venga, huid. ¡Dadle el paso! Ah, que no huid. Pues nada.
¿Ahora sí? En fila. Termino las misiones de Antonio. Si termino antes de las 12, lo corto. Y si termino a las 12, pues corto. Si termino las misiones de Antonio, corto. Si me pilla en medio de la misión y son las 2 y tal, espero terminar la misión. Voy a cortar la misión ahí porque sí. Ezio, ¿y si? Yo decía, Ezio, ¿y si te agarra? No, 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 desinstalé dos juegos y tengo 60 gigas ahora. Uno fue el Fallen Order, pero bueno, es lo que hay. Tampoco lo iba a jugar en mucho tiempo, así que... Antes me lo termino comprando yo. Porque es un poco incómodo tener que depender de ti. O sea, de cuando no estás en tu casa. Cuando estás currando yo. Estoy impresionado. No esperaba que lo consiguieras tan rápido. Es mi trabajo. Informaré a Antonio de tus progresos. Ven a verme después. Tengo otra misión para ti. ¿Qué clase de misión? Búscame junto a los muelles y te lo explicaré. Molto bene. Esta es la última misión. Y ya podemos ir a hacer la misión de Antonio.